Señor, abre mis labios. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia.
una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Cantad en la casa del Señor, que sea en los atrios de nuestro Dios. En el árbol que seguirá dando fruto y estará no sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, el libro que no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Dad gloria a nuestro admirable es tu nombre, Señor, en toda la Thank you.
saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre. Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Y será el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo habían predicho desde antiguo, por boca de sus santos. De nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordándonos su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Mira, mi niño te llamará mi profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al hermanos, oremos con todo nuestro espíritu a Cristo Redentor, que vendrá como con gran poder y gloria, y digámosle:
Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que vendrás con poder desde el cielo, mira nuestra pequeñez y haz que seamos dignos de tus dones. Ven, Señor Jesús. Tú, que viniste a anunciar la buena noticia a los hombres, danos fuerza para que también nosotros anunciemos el Evangelio a nuestros hermanos. Ven, Señor Jesús. Tú, que desde el trono del Padre todo lo gobiernas, haz que aguardemos con alegría la dicha que esperamos, tu aparición gloriosa. Ven, Señor Jesús. Consuélanos, Señor, con los dones de tu divinidad a los que anhelamos la gracia de tu venida. Ven, Señor Jesús. Pidamos que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, haz que Cristo, el resplandor de tu gloria, nazca en nuestros corazones, para que por su venida nos veamos libres de toda oscuridad y seamos transformados en hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, puerta del cielo, siempre abierta, gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, con los padres capellanes, los visitantes, los diáconos, la ofrecemos en acción de gracias por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Recibimos hoy, de un modo especial, a la peregrinación de Fuerza de Ventas Helados Holanda. Y van a decir, no traerán ofrenda de helados, dice como que el tiempo no está muy bueno para ello, ¿verdad? Bienvenidos. Y en Holanda sí hay helados Holanda, ¿eh? Bien, segundo, oramos también por nuestros hermanos de ESNE, El Sembrador Radio, que en California y en el Bajío se unen esta mañana a nosotros para pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Acerquémonos pues y celebremos estos santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y con sencillez, reconozcamos nuestros pecados. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que vienes a salvar lo que estaba perdido. Tú que vienes a crear un mundo nuevo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel quisiste que tu Verbo se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, concede a tu pueblo que al venerarla bajo la advocación de Guadalupe, espere con la misma ternura la venida de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, aquel que está lleno del Espíritu Santo tiene la fuerza del fuego que devora la hierba seca y que purifica los metales para que sean preciosos y puros. Elías es comparado a un profeta de fuego, con palabras de fuego, arrebatado por el fuego, pero que volverá para poner las cosas en orden, preparando el camino del Señor. Quienes hemos recibido el don del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo, que habita en nuestros corazones como en un templo, no podemos permanecer indiferentes ante la maldad que ha dominado a muchos y que impide que el Señor sea reconocido como el Señor en sus vidas. No podemos proclamar el nombre del Señor por costumbre. Lo hemos de hacer siendo instrumentos de su Espíritu, que prepara los corazones para que en ellos habite el Señor y les dé un nuevo sentido a sus vidas. No podemos quedarnos solo en las preparaciones externas para la venida del Señor, como este tiempo de Adviento que estamos celebrando. Hemos de estar con un corazón dispuesto a recibirlo y para que, teniéndolo en nosotros, lo manifestemos ante los demás con todo su poder salvador. Por eso, quienes viven de espaldas a la verdad, aun cuando resucite un muerto, no creerán realmente en Dios, porque no quieren convertirse ni salvarse. De muchas maneras habló Dios en el pasado a su pueblo, pero muchos no quisieron ir por los caminos de Dios. Llegada la salvación, prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Por esto, apagar la voz del profeta significa despreciar no solo al enviado, sino a aquel que lo envió. Pero cuando el que lo envió vino a nosotros, los suyos no lo recibieron. Y no solo lo rechazaron, sino que también lo persiguieron, como si en lugar de llegar a aquel que los hizo pueblo suyo y ovejas de su rebaño, hubiese llegado un enemigo o un extraño. Ojalá y nosotros no cerremos nuestro corazón al Señor, que amándonos quiere hacer su morada en nuestros corazones y quiere impulsar nuestra vida por el camino del bien. Esta Eucaristía que estamos celebrando esta mañana aquí en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, el Señor nos comunica cada vez en mayor medida
el fuego de su amor que ha de transformarnos para que unidos a Él seamos luz que ilumine el camino de todos aquellos con quienes nosotros nos encontremos. El Señor no solo nos instruye con su palabra, sino que nos llena de su misma vida para que seamos portadores de su amor y de su gracia. Por tanto, quien viva en comunión de vida con Cristo no podrá solo confesar su fe con los labios, pues sus mismas obras estarán dando testimonio de que en verdad es Hijo de Dios. La Iglesia, que somos nosotros los bautizados, ha de actuar siempre guiada por el Espíritu Santo, fuego que arde en el interior y que hace ser testigo valiente del Señor, esforzándose en trabajar incansablemente para que haya un mejor orden en la vida social y no se nos pierda de vista nuestra meta final. ¿Cuál? Llegar juntos a participar de la vida que Dios nos ofrece mediante su Hijo Jesús. Si queremos que nuestro mundo viva un poco más en paz y armonía, en amor fraterno y en solidaridad con los necesitados, no nos quedemos con una fe que pierda su inserción en el mundo. No podemos sustraernos de las realidades temporales que nos tocan vivir, pero no podemos dejarnos tampoco deslumbrar por ellas de tal forma que llegásemos a pensar que nuestra plena realización se lleva a cabo solo en esta vida o en la posesión de cosas temporales. Hermanas, hermanos, ciertamente no podemos descuidar nuestras tareas en que nos esforzamos por construir la ciudad terrena, pero en esta ciudad terrena debemos esforzarnos para que se vivan los valores que proclamamos como Iglesia. Hemos de ser los primeros responsables en aquellas tareas que se nos han encomendado o que hemos aceptado en la vida, sabiendo que con ellas, aún de un modo indirecto, estamos prestando un servicio a nuestros hermanos. Hemos de ser los primeros en trabajar por la paz, de tal forma que no seamos generadores de guerras, ni persecuciones, ni asesinatos, ni injusticias, ni muertes. Hemos de ser los primeros en tratar de remediar el hambre de los desprotegidos, no solo despojándonos de lo nuestro en favor de ellos, sino trabajando para que cada día haya mayor justicia social, que abra más oportunidades a quienes en razón de su cultura, su raza o su edad han sido desplazados y más aún marginados. Solo poseyendo el fuego del Espíritu de Dios en nosotros, no nos quedaremos en estos proyectos temporales, sino que daremos el paso hacia la construcción del reino de Dios entre nosotros, de tal forma que el Señor nos lleve no solo a proteger a los débiles, sino a buscar la salvación de quienes viven lejos de Él y que han destruido su propia vida o han generado injusticias que destruyen las vidas de los demás. Que este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Virgen María, a quien envió hasta este lugar hace 487 años, la gracia de saberles entregar a los demás también al Hijo de Dios, al amado de todos, al Dios presente entre nosotros, al verdaderísimo Dios por quien nosotros vivimos, que nos conceda también la gracia de prepararle el camino con un corazón libre de maldades, un corazón libre de injusticias, un corazón libre de odios y lleno del amor que ha venido de Dios, nos haga ser una digna morada para Él y un signo de amor fraterno para todas aquellas hermanas y hermanos que nos traten a cada uno de nosotros. Así sea.
Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y encomendémosle confiados las necesidades de todos los hombres. A cada una de estas peticiones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que, aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen Fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo, ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos de la Fuerza de Ventas Helados Holanda, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por el Padre Jorge Núñez, quien el día de ayer celebró su cumpleaños, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María de Guadalupe y de todos los santos, concédenos, Señor, que lo que hoy te hemos pedido, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, santifica estas ofrendas por el Espíritu que fecundó el seno de la Virgen María, para que por su medio recibamos el fruto de su vientre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en María Santísima, Mujer del Adviento, revestida del Sol y con la Luna a sus pies, como se dignó mostrársenos en el Tepeyac, veneramos a la humilde doncella que, escuchando llena de fe el saludo del ángel, se entregó totalmente a ti y aceptó ser la madre de tu Hijo, a fin de secundar generosamente tu designio de salvación. Como madre, ella nos muestra el fruto bendito de su vientre, tu unigénito, cuyo retorno esperamos anhelantes, a fin de que lleve a plenitud la obra que inició en el mundo. Con ella te alabamos, agradeciéndote que a quienes la invocamos con amor bajo la advocación de Guadalupe, nos alientes a caminar bajo su amparo por la fe al encuentro dichoso de tu Hijo. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban
todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La muestra.
Oremos. Padre Celestial, que nos ha revelado el designio salvífico al querer que la Virgen María fuera madre de tu unigénito, concédenos por la encarnación de tu Hijo, a quien hemos recibido en alimento, aguardar anhelante su segunda venida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al bendecirlos ahora a todos ustedes, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído a presentar a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a los hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y también quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que quiso en su providencia amorosa enviar a Santa María de Guadalupe para anunciarnos su amor, compasión, auxilio y defensa, los llene de sus bendiciones. Amén. Que los acompañe siempre la protección de Santa María de Guadalupe, la Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Amén. Y que a todos los que se han reunido hoy en esta casita sagrada, al encuentro de la siempre Virgen María, les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.